Vale. Me quita 8 desde aquí. 8 de vida. Hay un cadáver junto a él. Mi foco recibe una especie de señal. Quizá pueda escanearla. El peligro acecha delante. Habla por ti, forastero. Es terreno Nora. Sí, sí, sí. La intrusión se castiga con pena de muerte. Es curioso lo de la pena de muerte. Oye, este no parece muy apenado. ¿Quién era? ¿Un ladrón? ¿Un esclavista? ¿Un asesino? De los que dan mala fama a los asesinos honestos. Val dijo que podría haber bandidos en el camino. Bueno, no todos son buenas noticias. No siempre van a por ti. Muchos excavan campamentos y allí se quedan echándose a perder. A no ser que alguien haga algo al respecto. Me caes bien. Sigue el rastro de humo al otro lado de las ruinas. Te espero allí. ¿Cuántas máquinas? Todas controladas por los asesinos. Tal vez la cacique haya dejado algún... Enviaron una estampida cuesta abajo. Los Nora consiguieron acabar con un corruptor. Pero no antes de que los asesinos lo usaran para enviar a más máquinas a por ellos. Los muertos y los heridos no están. ¿Ya no quedan valientes ni sanadores? Solo yo. Estás herido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué no ha pasado? Es todo una locura. La cacique Sona me envió de vuelta para informar. Así no le sirvo de nada. Val dijo que la cacique se fue tras los asesinos. ¿Los ha encontrado? Seguimos su rastro, pero no paraban de atacarnos con máquinas corrompidas. Mis heridas empezaron a ralentizarme, así que la cacique me envió de vuelta para avisar de que no se había rendido. Entonces, ¿estabas aquí cuando la partida fue atacada? Así es. No creí en un día más oscuro que el de la prueba, pero me equivoqué. La cacique se retrasó para reunir a la retaguardia. Los valientes de delante, vengativos, cayeron en la trampa. Perdimos a docenas. Si Sona no nos hubiera replegado, nadie habría sobrevivido. Val me envió en busca de Sona. ¿Sabes dónde está ahora? Conozco el lugar del que partimos. Cerca de la Torre Metálica, al sudeste de Sed del Diablo. Busca la cuesta con un peñasco que hay detrás. Yo iré al abrazo e informaré a Val y a los demás. Que la madre te confiera fuerza. Úsala. Vas sola. Huh?
Ah, pues yo creí que se trepaba. La cacique se detuvo ahí. ¿A dónde se fue luego? Ese viejo arco ha visto mucha acción. No lo habrán abandonado por las buenas. Sona sufrió bajas. Deben de haber parado un momento. Vendajes de heridas. Trozos de flecha. Continuar no habrá sido fácil después de la emboscada. El mensajero no fue el único que resultó herido. Podría haber un rastro de sangre. Debería probar con mi foco. Huellas de botas y sangre. Parece que Sona y sus valientes se dirigían a ese risco. Pelo, tío. Recolector. ¿Y ahora qué? Dientes cerrados. ¿Sona acabó con él? Podría andar cerca. Tienes suerte de que haya aparecido. Un suspiro más y ese dientes cerrados te habría hecho trizas. Medio suspiro más y lo habría matado yo. Ah, ¿eres la cacique Sona? Varl me pidió buscarte. ¿Defendió la puerta? Sí, con valor. Vi cómo mataba a una máquina corrompida. Pero le preocupas. Nuestra tribu necesita fuerza, no sentimientos. He rastreado a asesinos de la prueba. Yo ansío vengarme. ¿Y tú? Ni te lo imaginas. Demuéstramelo. Préstame tu fuerza. Y sígueme. Los asesinos excavan la tierra maldita al otro lado de este risco. El pecado de los antiguos está en ese terreno. ¡Demonios corruptores! Sé cómo son. Maté a uno en ojos de madre.
Eso es muy audaz. Me pregunto si podrás repetirlo. Hace horas, ordené a algunos ocultarse en los árboles de abajo. Todos atacarán a mi señal. El enemigo y sus máquinas nos superan en número, pero la furia estará de nuestra parte. Nos vendría bien algo más. Dime. Eso es lumbre. Nuestro carburante son sus explosivos. Así es como excavan. Entonces la incendiamos y luego... ¡Boom! Pues vamos a ello. Espera. No nos precipitemos. Dame tiempo para acercarme. Si acabo alertándolos, dispara. De acuerdo. A ver de qué eres capaz. Que no lo mate de una... Podría lamentar esto. Cuando se vaya para allá voy a matar a este. Viene otro. Es el que se mueve. El que se mueve, sí me lo voy a cargar. Después me cargo a ese y después al recolector ese. Venga, vamos a ver. Voy a ir por el tío y después por el vigía. ¿Vas a esconderte como un cobarde o vas a salir y luchar?
¿Quién ha caído? No me echéis cuentas. ¡La búsqueda ha comenzado! Ahí viene otro. Por fin. Aquí no hay nada. No están todos. Conté más en la masacre de la partida de guerra. Si es necesario, perseguiré a esos miserables hasta alcance de lanza. Lo juro. Estás herida. Pierdes sangre. Mi salud no te incumbe. Nadie duda de tu determinación, pero debes descansar. Tienes razón, cacique. Deja que tus heridas cicatricen. ¡Varl! ¿Qué estás haciendo aquí? Te ordené que defendieras la puerta con tu vida. Y eso hice, hasta que tu mensajero llegó con noticias sobre su encuentro con Aloy y tu situación. Dejé la puerta a buen recaudo. Mi lugar está aquí, contigo, con nuestra venganza. ¿O no tengo derecho? Tal vez debería echar un vistazo para averiguar dónde están los demás asesinos. Haz lo que quieras, como todos. Madre...
comandantes. El mes pasado, las explosiones de lumbre accidentales mataron a una docena. Aquí en el Anillo de Metal he tomado precauciones y metido todas nuestras reservas en un refugio cubierto a salvo de chispazos y rayos. He colocado guardias que controlen el acceso. Os insto a emprender medidas similares o sufriremos las consecuencias. Intendente Tirán, corto. Unas reservas de lumbre en su base. Si las saboteo, habremos ganado. Encontré algo. Los demás asesinos han acampado en un anillo de metal. ¿Te suena de algo? Malditos sean. El anillo de metal yace en las ruinas de Pesar del Diablo. Es tierra prohibida. Iré con las matriarcas. Les rogaré que hagan una excepción. No hay tiempo para eso. La sangre llama a la sangre. Si la tierra está maldita, que nuestra venganza la santifique. Es una blasfemia. Por favor, cacique, rompe el tabú. Pesar del Diablo es un lugar maldito. Quizá la bendición de buscadora de Aloy nos proteja con exploradores al frente. Nos reuniremos en el risco que hay sobre Ecos Rojos y lanzaremos el ataque desde allí. Es un buen plan. Te veo allí. Han desaparecido. Aquí. Buscadora, ¿podemos hablar? ¡Qué honor! Yo... Alabada sea la madre. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Sí. Mis amigos y yo debimos echar a los bandidos de este campamento. Muchas gracias. Nos robaban y nos perseguían por la noche. Somos parias, no valientes. Estamos casi indefensos. ¿Desde dónde habéis venido? Algunos llevábamos años vagando por las tierras sagradas. En cuanto a mí, la aldea en la que crecí se quemó en los asaltos rojos. Me avergüenza no haber estado allí, pero era un paria mucho antes de que llegaran los Karja. ¿Cómo habéis acabado juntos? Te preguntas cómo hablamos entre nosotros si la ley lo prohíbe. ¿Pero qué esperanza tenemos aquí? Fuera del abrazo, si estamos solos. No os estaba juzgando. Yo también fui una paria. Oh, perdóname. Haces bien en preguntar. Les convencí para que hablaran. Les dije que solo nos sentenciaron a ser parias, no a morir aquí. Un enfoque inteligente.
Todos somos parias, pero debemos juntarnos para sobrevivir. El campamento que llegamos a odiar podría sernos útil. ¿Nos dejarás quedarnos aquí, aunque desafiemos las leyes de las matriarcas? Claro, por supuesto. Esperaba que dijeras eso. Eres una inspiración para nosotros. Gracias. Por ahí va. Me vendría bien saber cómo sabotearte. Pero ¿dónde aprendo eso? Creo que está guardado. Pesar del diablo. Una visión premonitoria, ¿eh? ¿Nunca te has preguntado cómo sería cuando los antiguos vivían aquí? Tú no eres una Nora corriente. Eso me dicen. Cacique. Los exploradores vieron campamentos en las ruinas que vigilan el acceso al anillo de metal. Entonces acabemos con esos primero. Que no avisen a nadie. De acuerdo. Limpia los campamentos y los enemigos del anillo de metal no nos verán venir. Yo anulo las alarmas. Los valientes esperarán en cada campamento. Ellos acabarán lo que tú empieces. ¡Valientes! ¡Es la hora! ¡La hora de pelear! ¡La hora de matar! ¡Quizá de morir! Nos reagruparemos ahí, en la base de la torre más alta. Luego iremos al anillo de metal y a por la venganza. ¡Rompemos el tabú! ¡Honraremos a nuestros muertos y castigaremos al enemigo! Podría venirme bien. ¡Qué suerte! Más vale que no sea de los nuestros. Vaya, aún es dura la sorpresa. Thank you.
¡Ya os tengo! Que la madre te bendiga, buscadora. Una bajada rápida. Thank you.
Estoy lista. Más me vale. Huh?
Venga, largo. Bueno, pues... Voy a hablar. Ahora. Antes... ¿La deja o qué? Me lo llevo. Ah, vale. Vamos por este. Pero los paisajes oscuros, tío, que no... Pero me voy a quitar aquí porque el diente cerrado ese, como no lo coja yo bien ubicado. Vasija ur. Vale, bien. Documento de texto. Vale, va. Lo de texto no me interesa. ¿Lo he guardado bien? Voy a ver.
desnutritiva. Vigía, máquina destruida, recursos detectados. Porque por aquí hay un camino. Esta gente, ¿no? Ah, vale, este es el otro arco. Te lo tengo que quitar de ahí. Vale. Inventario. Un poquito de ahí, tío. Cómo quitarlo. Bueno, ya lo quitaré.
No hay más mejoras disponibles. Eso era lo que iba buscando yo. La cinta de madera y el de zorro una, vale. Y la de metal 500, venga. Tengo una cosa construida. Tomo. Se quita la alarma. Pues me queda la última. Si llego bien allí. Joder, tío. Se va a escapar el puto jabalí. Seguro que me hacía falta un baño. Qué mala suerte. ¿Qué ha bugueado ahí? Vamos a tirar para allá. Tiene mucho bug. Este juego parece hecho ayer y lleva ya un tiempo, ¿eh? Tiene muchísimo bug. Ir hacia allí, tío. Venga, voy a hacer el último campamento. Ya haré las mochilas. Offline, si no. Tengo apachito rico. ¿Oído algo?
aquí? La piedra, tío. ¿Habéis oído eso? Voy a echar un vistazo. Soy un ninja. ¿Me han visto? ¡Está aquí! Tiene que haber una hoguera. Están todos por aquí ahora. Ni tan mal, este campamento más sencillito. Pero todo muy oscuro, tío. Esta aventura todo muy oscuro. Pateada. Puesto. Puesto de conejo, ya creo que tengo. Cuando hace eso, quizás sea el ruido ese, quizás sea para algo de... No, es piel de zorro, nada. Tengo de... Ah, hueso de conejo y tengo piel, vale. Bueno, a ver cómo me la dan. Hora de abastecerse.
Bien, puedo darle uso. Guardaré para el camino. Pero están ya ahí, ¿no? Vale, este va a ser más complicado. ¿Dónde está la alarma? Todo esto. Aquí no puedo ver la alarma, me voy a ir para acá. Me servirá. Yo creo que es una entrada. Vamos a ver si es una entrada, porque ahí hay gente. Quiero quedar atrapado porque... arañarse un poco. ¿No me puedo meter por ahí? Quiere saltar, ¿no? Voy a tener que dar la vuelta a todo el campamento, tío. Vaya tela, pedazo de campamento que han construido aquí. Vale.
joder. A ver, tío, ¿por dónde puedo entrar? Ah, se fue por el otro lado. No sé por dónde se puede entrar. La mierda, tío. Ya se rinden. Pero ya, a ver. Parece que... Que no sé ni por dónde entrar. Ya lo he hecho. Los campamentos ya son historia. Ahora toca el anillo de metal. Sus altos muros protegen al enemigo. Escalemos mientras nos disparan. Si llegan a detectarnos. Tengo otra idea. Hay una debilidad en su base. Si voy sola, podré aprovecharla. Si lo consigo, abriré una brecha lo bastante grande como para que toda la partida de guerra la atraviese. Es un buen plan, siempre y cuando te acompañe. Un cacique debería dar gracias por dos flechas impacientes por ser disparadas. Sí, Val. Ve con Aloy como compañero de lanza. Pero estate alerta. Sí, cacique. Lo estaré. Adelante. Esperamos vuestra señal. Tienes un plan, ¿no? Me has seguido hasta aquí, incluso entraste en las ruinas. Pensé que confiabas en mí. Y confío, pero ¿cómo sabías que esta base tiene un punto débil? Paciencia, Val. Pronto lo sabrás. Warrior, ¿qué tal? Un saludo, tío. Una cosa, me acostaste en la Play, es que no he jugado hoy, es que no la he encendido siquiera, tío. Tengo apagada ahí, porque ya te digo que con la obra lo único que tengo encendido es, por ahora, el PC. Está encendido. Pero vamos, este fin de semana le vamos a dar fuerte y flojo. Además estoy de vacaciones, tío. Te acosté, te arropé, besito. Sí, sí, no, te entendí. Te acostaste y... Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Explorar? El trabajo es duro, pero la idea de recuperar lo que es nuestro me da fuerzas. Este fin de semana. El sábado y el domingo, Warzone ha muerto ahí. ¿Qué tengo que hacer? Explorar el anillo de metal. ¿Qué hago? ¿Que me tiro y los muela palo? Es que no sé qué tengo que hacer, tío. Es que no sé si tengo la habilidad esa, ¿eh? A ver, habilidades. Hay una habilidad que tú saltas desde arriba de algo, ¿no? A
usar, no me acuerdo, tío. Creo que esa no la ha pillado. ¿Dónde está la habilidad esa? Venga, dice, explora el arillo de metal. Esta gente, pues me voy a tirar, ¿eh? Porque no me... Este tío se queda aquí. Pensar que luchamos tanto. Me ha matado mi colega, tío. Me ha matado mi colega. ¿Sabes dónde puedo encontrar una buena capturadora? Pues... yo te aconsejo, yo tengo la del gato HD60. No la hace... no la HD60S ni la HD60 Plus. No, tengo la H60. Que ahora mismo te puede salir unos 70 euros. Y yo me la compré en Cash Converter. Online, ¿eh? A ver, voy a probar otra cosa. El trabajo es duro, pero la idea de recuperar lo que es nuestro me da fuerzas. ¿Qué coño es? ¿Qué he puesto ahí? No. Yo lo que quería, ¿eh? Era esto, tío. Porque, a ver, los voy a... 1, 2, 3, 4. Vale, bien. Cuando recuperemos Medina, pondremos fin a su decreto. ¡Atentos a ver el suelo! Que tengo la Life Portable de Avermedia, que me la compré y luego me di cuenta que no iba para la principativa. Yo, si quieres, te puedo decir cómo... ¿eh? ¿Qué cosa esto? Va para la Play 4, ¿no? ¿Por qué es lo que te falla? Avermedia... Dímelo, porque yo tenía otra Avermedia y la cambié por la capturadora del gato, ya te digo. Dice, es que he estado mirando instrucciones y no me sale nada de la Play, no tiene nada que ver. Pero la Avermedia sí va con la Play, te lo digo yo, ¿eh? La Play 4, seguro. Dos más. Ocúpate del de la izquierda. Cerca. Ocúpate del de la izquierda, ocúpate tú que eres de la derecha, ¿no? Puta. ¿Tú lo has probado? ¿Lo has probado? Pruébala, pruébala, verás. Te digo cómo tenía yo esta. Yo tengo. Yo lo que pasa es que tengo dos pantallas, ¿no? Y tengo un conmutador HDMI. Resistible, ¿no? Para cuando tienes Play y tienes PC. Conmutador HDMI imprescindible. ¿Y qué es lo que hago? Pues mira, tengo, a ver cómo te lo digo. Segundo, que se vea la cinemática y te lo digo ahora. ¿Ves esos corredores? Céntrate, Barl. El refugio está lleno de reservas. Reservas de lumbre. Si las detono, la explosión destruirá a los corruptores y derribará el muro. Una brecha que los Nora pueden atravesar. Desde aquí no podemos darle. Hay que acercarse más. Yo me acercaré. Tú vuelve. Cuéntale el plan a Sona y dirígelos a esa parte del anillo. Yo lo haré.
Y cuando el muro caiga, seré el primero en cruzar la brecha. Lo único que queda por hacer es lograrlo. Bueno, mira, te si lo voy a explicar. Si no hago ruido, será mucho más fácil. Yo tengo, por ejemplo, la salida del HDMI de la Play y la salida de HDMI del PC van directamente al conmutador HDMI. Y de ahí sale un cable nada más, ¿vale? Que va a la pantalla. Entonces, cuando yo quiero ver la Play, le doy al botón. Cuando quiero ver el PC, le doy al botón. Bueno, hasta ahí bien, ¿no? Vale, la capturadora. La capturadora va entre el conmutador, ¿no? Un cable HDMI. La capturadora, otro cable HDMI y la Play. Parece complicado, pero es muy sencillo. Y además, muy, muy efectivo. Tengo que darle a esa lumbre rápido. ¿A qué lumbre le tengo que dar? Ah, vale, a esa lumbre, tío. Tengo que disparar a la lumbre y rápido. A la lumbre esa, vale, vale, vale. ¡Hi! What's up, man? Where are you from? Si no hago ruido, será mucho más fácil. La lumbre es aquella, ¿no? Vale. Tengo que darle a ese hombre rápido. Esto. Tengo que disparar a la lumbre y rápido. ¿Y yo? Pero... Texas. Ok, I know. Si no hago ruido, será mucho más fácil. I am play Far Cry and I try. Oh, I don't think so. The Far Cry is very easy. ¿Cómo se llama este juego? Horizon Zero Dawn is most difficult than Far Cry. You understand me? Sorry for my English. It's my song. It's my song, my teacher. Torito, tu número termina en... No termina en 981. Oh. Do you think Far Cry is very difficult, more than Horizon Zero Dawn? Tenemos un cadáver por aquí. Yo te lo paso por Twitter. Ese no lo tenía ubicado, ¿eh? My son and me play Far Cry 1, 2, 3, 4,
Far Cry Primal. Do you know our channel in YouTube? Que sea algo. Me ha visto. Tengo que darle a ese hombre rápido. Tengo que disparar a la lumbre y rápido. Darle la vuelta al campamento entero para dejarme el vigía detrás. Pues si tengo que matar al vigía, lo mato desde esto. Ay, life is good. So tell me. What again are you waiting? Yeah.
Que la madre vele por nuestra victoria. Deuda de sangre pagada. Recordad este día, valientes Nora. Que la diosa oiga vuestras palabras, sí. Recordad esto. No he hecho nada. Preparaos para abandonar este lugar. Que vuestras lanzas y flechas caigan sobre los caídos. Están contaminados como estas ruinas. Ya está. Ya no volverán a matar. No los asesinos, bien. La corrupción. Todo es parte del misterio que persigo. Iré donde me lleve ese rastro. Do you understand? Life is good. What game do you wait in this year? We wait for Assassin's Creed Valhalla. We wait for Cyberpunk. And we wait for Far Cry 6. All game is in November. A la saca. Thank you.
Ya lo sacudiré más tarde. Podría hallar la forma de controlar esas máquinas en el lugar en el que las hayan creado. Con esto las tripas no me sonarán. Thank you.
parece un campamento militar. ¿Cuántos heridos? La tribu. ¿Qué te ha ocurrido? ¿Estás bien? Agradezco esta herida. Es una lección que no olvidaré. También deberías aprenderla. ¿Y eso? Iba tras un pastador al galope, tan concentrada en mi presa que no miré a dónde iba. Directa al umbral de un caldero. ¿Un caldero? ¿Qué es eso? Eres del abrazo, así que nunca has visto uno. Un caldero es una especie de puerta, supongo. Nadie sabe qué hay detrás. Dicen que dentro hacen máquinas. Y que son cubiles del mal donde aguardan los espíritus de los diablos metálicos. Supongo que da igual. Sean lo que sean, están prohibidos. ¿Dónde encuentro ese caldero? Lo que digo es que no debes. Pues describe el lugar a evitar. Eres lista, pero no tanto como para escuchar mi consejo, por lo visto. Vale, eres adulta. No puedo pararte. Está al norte de aquí, tras los riscos rojos, en la ladera de una montaña. Pero recuerda, te dije que te alejaras. Chica sin madre, sigue en pie. Eres la buscadora, la que antaño fuera una paria. Mi partida de caza, mi grupo, a... Combatiste a los asesinos, ¿no? Los que atacaron durante la prueba, salvaste muchas vidas. Ojalá hubiera salvado a todos. ¿Fuiste? ¿Fuiste? ¿Hasta dónde seguiste a los asesinos? ¿Qué quieres decirme? ¿Te preocupa que tu partida de caza haya muerto? Existen cosas peores que la muerte. Dime qué quieres, sin rodeos. Encuentra a mis amigos. Nuestras ansias por luchar contra las máquinas nos impidieron ver que las ruinas estaban cerca. Eres una buscadora. Puedes entrar en sed del diablo libremente. Por favor, apiádate de nosotros. No le digas a nadie que fuimos allí. Por eso no tienes nada de qué preocuparte, créeme. Veré qué puedo hacer con tus amigos. Que la madre nos proteja. Los Karja han cerrado el valle para salvarse de la corrupción. Aquí está. La heroína de pesar del diablo. Ven aquí, chica. Así que eres Aloy. La partida de guerra me habló de la heroína de pesar del diablo. Una de ellas, tal vez. No luché sola. ¿Eres Marea? Varel dijo que sabes llegar a Meridian. ¿La capital, Karja? Está hacia el oeste, pero sus soldados te pararán mucho antes de que llegues. Que lo intenten. Lo que digo es que hay un fuerte Karja que protege el paso entre el este y el oeste. Dicen que los Karja han sellado la puerta por miedo a la plaga de máquinas en nuestra tierra sagrada. ¿Entonces, si acabo con las máquinas corrompidas, abrirán la puerta? Supongo. Pero no hay valientes para ayudarte. No los necesito. ¿Limpiarás el valle? ¿Lo harás tú sola? Mi arco y yo. ¿Por tu seguridad? Espero que se te dé bien. Debería irme. Muy bien. Cuidado ahí fuera, Aloy. Espero que encuentres lo que buscas. Diosa nos muestre piedad. No dejes que tus fieles hijos sean olvidados y nuestro canto se vuelva silencio. Salvó muchas vidas. La tribu tiene suerte de tener. Espero que quieras comprar. Me vendrían bien las esquirlas. ¿Ves algo que te guste? Seguro que sí. Voy a la frontera. Comerciante, ¿qué sabes de la tribu Karja o de su capital, Meridian? No he salido de la tierra sagrada, pero comercio con forasteros Karja de vez en cuando. Demasiado extravagantes, en mi opinión. Y de Meridian... no paran de hablar. Una ciudad construida sobre una meseta con torres altas como montañas. ¿Cómo construyeron los Karja tales maravillas? Con esclavos. Pero su nuevo rey ha prohibido la esclavitud. Supongo que le preocupa más la justicia que la construcción.
Bueno, me voy. Te deseo suerte. Gracias. Y yo.